El Partido Popular ha mantenido las mayorías absolutas en Estepona, Fuengirola y Benavís, pero no en el resto de municipios, donde en la mayoría de los casos se ha quedado a las puertas y los pactos decidirán la configuración de los gobiernos municipales. De ello dependerá también la composición de la mancomunidad de municipios, donde hasta ahora el PP tenía una mayoría holgada. La comisión gestora se integra de los vocales que cada ayuntamiento elige y su composición es una incógnita que dependerá de quienes gobiernen en los ayuntamientos. En cuatro de los once ayuntamientos mancomunados hay mayorías absolutas, tres del Partido Popular en Estepona, Fuengirola y Benavís y una de Izquierda Unida en Casares. En la Diputación los datos no oficiales que manejan los partidos políticos y a falta de los resultados oficiales indican que el Partido Popular será el mayoritario, aunque pierde la mayoría absoluta. Los populares de Elías Bendodo lograrían quince diputados y se quedarían a solo un escaño de la mayoría absoluta. Le seguirían, según estos datos, el Partido Socialista con 11 y Ciudadanos con 2. Los otros tres escaños se los repartirían Izquierda Unida y los partidos vinculados a Podemos.